He aquí algo muy curioso. A nadie se le ocurriría comprar un televisor en DirecTV, pero a todo el mundo le parece normal comprar un celular antiguo, claro, Movistar. Si eso no te suena extraño, piénsalo así. El servicio que ofrecen los operadores de telefonía celular, por grande y complejo que sea, cabe en una tarjeta SIM. El servicio es una cosa, el celular otra distinta, y no tenemos que comprar las dos en un mismo lugar. ¿Y eso qué importa? Bueno, pues resulta que acá en Colombia los celulares han llegado a costar el doble que en otros países, importa y mucho. Entonces, si tienes tiempo para una explicación, te diremos por qué estos hechos están conectados y qué puedes hacer para pagar menos por tener un celular. Vamos a contar la historia detrás del precio de los celulares en Colombia. Una explicación de Magic Markers con el apoyo y la financiación de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Todo comenzó en la remota década de los 90. En ese entonces los celulares eran una tecnología emergente. A duras penas lograban enviar y recibir llamadas, pero ya se sabía que tenían el potencial de cambiar el mundo, como efectivamente lo hicieron. El problema es que la mayoría de la gente no tenía acceso a esa tecnología porque los celulares costaban una fortuna. Incluso podría decirse que eran un símbolo de estatus dentro de nuestra sociedad, el tipo de cosas que solo se veían en las manos de personas muy importantes. La solución para sortear este obstáculo fue diseñar un modelo de pagos diferidos para la compra de teléfonos celulares. Eso no tenía nada de raro. Lo singular en este caso es que no eran los bancos los que estaban en la mejor posición para ofrecer esa alternativa, sino los mismos operadores de telefonía celular. Ellos ya tenían una razón para cobrar una mensualidad por su servicio y a esa mensualidad, fácilmente, se le podía añadir el pago por cuotas para la compra de un celular. Si el usuario dejaba de pagar, el celular se convertía en un piso de papeles demasiado caro porque inmediatamente se interrumpía el servicio. De ahí vienen los planes postpago y las cláusulas de permanencia. Postpago, porque había que garantizar que el usuario se comprometiera a pagar una cantidad fija cada mes. Y cláusulas de permanencia, porque la deuda contraída por la compra de un equipo se terminaba de pagar después de un periodo muy extenso. La fórmula tuvo un éxito tremendo en muchos países y por ese camino llegamos al mundo que conocemos ahora los celulares se convirtieron en uno de los objetos más importantes en la vida cotidiana de millones de personas. Sin embargo, este modelo es el origen del problema que enfrentamos hoy. En la medida en que los operadores se volvieron los únicos que vendían celulares, la competencia en este negocio no fue lo suficientemente agresiva como para que los precios bajaran todo lo que hubieran podido bajar. Esto no es exactamente un monopolio porque los operadores compiten entre sí, pero es algo que se le parece. Se trata de un contexto de competencia imperfecta y eso también tiene un nombre técnico que usan los economistas. Por el puro dato curioso, se llama un oligopolio, un escenario en el que existe la posibilidad de comprar barato y vender caro porque hay muy pocos competidores. Para ver las consecuencias de esto, supongamos por un momento que tú eres el dueño de Motorola, Apple, Samsung, Huawei o cualquiera de las demás empresas que fabrican equipos celulares. Cuando llega la hora de reunirse con los operadores de telefonía celular en Latinoamérica, tienes que tener en cuenta que no estás hablando con un cliente cualquiera, estás hablando con alguien que te puede comprar millones de equipos en una sola reunión, no solo para Colombia, sino para buena parte del continente. Lo lógico entonces es que tú, como fabricante, hagas todo lo posible por hacer felices a esos clientes tan especiales. Eso podría incluir cosas como no vender de celulares a otros compradores, vender modelos con capacidades restringidas o simplemente no introducir ciertos equipos dentro del mercado latinoamericano. Y más allá de los escenarios hipotéticos, el mejor celular en el mercado a principios de 2014, según la GSMA, era el HTC One M8. ¿El qué? El HTC One M8, un equipo que no llegó acá hasta agosto porque curiosamente a nadie le parecía buena idea venderlo en Colombia. ¿Y sabías que hay celulares con capacidad para dos tarjetas SIM? Pues bien, es posible mezclar el plan de voz de un operador con el plan de datos de otro operador, porque existen celulares que permiten el uso de dos tarjetas. Mejor dicho, un mismo celular puede recibir simultáneamente la señal de dos operadores distintos. Si no te has enterado de esta noticia, es porque esos celulares rara vez se ven en Colombia. El punto es que Debido a la escasa competencia que existe, los operadores de telefonía celular y las empresas que fabrican teléfonos celulares pueden tomar decisiones estratégicas que no siempre le convienen al usuario final. Solo así se explican cosas que no tendrían sentido si el mercado estuviera lleno de competidores, como que hasta el 1 de julio no se vendieran celulares en cualquiera de las tiendas de tecnología que existen en Colombia. Pero de lejos, la más notable de las cosas extrañas es el precio de las terminales, lo que coloquialmente se conoce como los celulares. Un iPhone 5C, cuando salió a la venta, costaba 549 dólares en Estados Unidos, lo que viene siendo mil pesos. En Colombia, ese mismo celular costaba 1.420.000 pesos para las personas que lo compraron de contado, pero para aquellos que lo compraron por cuotas y que probablemente lo siguen pagando el día de hoy, la cifra asciende hasta 1.990.000 pesos. La misma historia ocurre con todos los celulares que hay en el mercado, desde el Samsung S5 hasta el Motorola C139. Y estas cifras son oficiales. Se trata de información que está disponible para cualquiera y vienen de un informe realizado por la Comisión de Regulación de Comunicaciones de la República de Colombia. En otras palabras, es un hecho que los equipos celulares son particularmente caros en nuestro país y eso no tiene nada que ver con impuestos o costos de envío. Es un problema que surge, como ya se dijo, por culpa de la escasa competencia. Bueno, eso y la psicología del consumidor. La cuestión es que la mayoría de las personas no se dieron cuenta de que esto estaba pasando. Sin ir más lejos, nosotros, los realizadores de este video, no teníamos ni idea hasta que la comisión nos contactó para contar esta historia. Por absurdo que fuera, todos pensábamos que el precio de los celulares dependía del tipo de plan que uno tenía, que entre más caro el plan, más generoso era el subsidio. Básicamente se nos metió en la cabeza la idea de que Movistar, Claro y Tigo nos estaban regalando, en algunos casos, hasta un millón y medio de pesos porque les parecía encantador que los eligiéramos a ellos. Obviamente las cuentas no cuadran. Era una ilusión eso de que las ganancias de los operadores cubren parte del costo de los celulares que nosotros les compramos. La verdad es que no había subsidios o descuentos, por lo menos no en la mayoría de los casos. Lo que nos ofrecían era un sistema de pagos diferidos a un precio muy alto. Sin embargo, a nosotros se nos olvidó que esto siempre fue así, como lo evidencia el hecho de que cuando alguien nos pregunta qué cuánto nos costó un celular, nosotros mencionamos el pago inicial como si fuera el valor total que en realidad pagamos por el equipo. En otras palabras, la psicología del consumidor hizo que un modelo costoso de financiación tuviera la apariencia de una oferta irresistible. Como consecuencia de todo esto, el precio de los celulares llegó a niveles dramáticos en la última década. Y por esta razón, la CRC comenzó a tomar medidas para fomentar la competencia y permitir que el mercado se encargara de bajar los precios. Primero, obligaron a los operadores de celular a que vendieran equipos con las bandas abiertas. O sea que desde hace un tiempo, cualquier celular vendido por un operador funciona también con la tarjeta SIM de otros operadores. Sin embargo, esta iniciativa no tuvo el impacto esperado porque la gente estaba atada de otras formas. Entonces se tomó una segunda medida, la portabilidad numérica. Las personas que se cambian de operador ahora pueden llevarse su número celular consigo y no tienen que pasar por la incomodidad de informarle a todos sus contactos que cambiaron de teléfono. Esto rompió muchas barreras, pero tampoco fue suficiente. Así pues, a principios de este año se tomó la decisión más importante de todas: se eliminaron las cláusulas de permanencia. Y de paso, se le exigió a los operadores que comunicaran en la factura de los usuarios con cláusula de permanencia el valor de los equipos separado del valor del plan mensual, para que vieran con sus propios ojos lo que ahora les estamos diciendo. Por supuesto, nadie mira la factura, y si bien la audiencia la llegó a todos por correo, todavía hay confusión sobre las razones detrás de esta medida. Por ejemplo, se comenzó a argumentar que al quitar las cláusulas de permanencia se está limitando el tipo de servicios que los operadores pueden ofrecer. La respuesta a este argumento va más o menos así. Es verdad que los operadores deben reajustar su modelo de negocios y que debemos tenerles algo de paciencia, pero no hay que mezclar cosas que son diferentes. El punto esencial de esta historia es que ellos llevan mucho tiempo prestando dos servicios distintos. Por un lado, son los encargados de operar las redes de telecomunicaciones y, por el otro, financian la compra por cuotas de celulares. La cláusula de permanencia está relacionada con lo segundo, pero no tiene nada que ver con lo primero. En pocas palabras, no hay razón para subir los precios o limitar los servicios. Prueba de ello es el hecho de que ahora se pueden comprar celulares a precios competitivos en tiendas como Falabella, Flamingo, Catronics, Mercado Libre y Celluplace, entre muchas otras. Con eso, llegamos al presente. Este video existe con el propósito de que tú, el usuario final, te enteres de todo lo que ha sucedido. El objetivo de las decisiones que ha tomado la CRC, como ya lo mencionamos, es fomentar la competencia en el mercado. Pero eso no va a pasar a menos de que nosotros actuemos como consumidores informados. Después de todo, es nuestro comportamiento el que fomenta esa competencia. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Primero que todo, lo que no debemos hacer es indignarnos. Los operadores de telefonía celular hicieron lo que hicieron porque su modelo de negocio surgió en un contexto que posibilitaba ese tipo de estrategias. No hay que olvidar que así se logró que la telefonía celular llegara a todos los rincones del país y tampoco hay que olvidar que gracias a ellos Colombia ha disfrutado de enormes avances en el campo de las telecomunicaciones. El problema no eran ellos, el problema era el contexto. Pero ahora el contexto ha cambiado y nosotros tenemos la oportunidad e incluso la responsabilidad de actuar de acuerdo con esta información. Somos nosotros los que podemos comprar un celular en cualquier parte, obviamente que no se ha robado. Nosotros los que debemos distinguir entre lo que pagamos por un servicio y lo que pagamos por un aparato, y nosotros los que podemos cambiarnos de plan y, ¿por qué no, de operador, en busca de la mejor opción. En últimas, todo depende de que actuemos como consumidores inteligentes. Eso implica adquirir pequeños hábitos como preguntarle a nuestros amigos que cuánto pagan por su plan. Hacer cuentas para ver si la plata que cuesta un celular nuevo se esconde en los excesos del plan viejo que ya estamos pagando. Y sobre todo, negociar con nuestro operador, porque ya no estamos recibiendo dos servicios, sino uno. Entonces, si quieres ayudar a restaurar el balance de las cosas, tu misión es muy simple. Comparte este video con la gente que conozcas para que ellos también sepan lo que ahora tú sabes, y asegúrate de buscar los mejores precios cada vez que tengas la oportunidad, especialmente si ya se venció el tiempo de permanencia de tu contrato. Lo demás ocurrirá por inercia.